esta guerra ha hecho estragos en nuestros valores. Y la iglesia es la víctima. Teníamos un papa belicoso y se muere. Luego la providencia nos da uno amante de la paz y estalla la guerra. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo, siéntate. Te presento al embajador americano. Mi hijo Ricardo, recién llegado de Berlín. ¿Qué nuevas traes de Berlín, Ricardo? Esta eminencia. Un oficial de las SS me dio este mapa de Polonia. En él verá la ubicación y los nombres de los campos de concentración. En rojo está el número de personas que son gaseadas a diario. Y en negro verá las cantidades. Son 400.000 personas en Hungría, 200.000 en Rumanía y 80.000 en Grecia. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Negociar para salvarlas. ¿Negociar con los nazis? Nunca negociaremos con esos criminales. Ni por un millón de vidas. Solo ganando la guerra las salvaremos. Ya les habrán convertido en cenizas. Si el Santo Padre intercediera personalmente ante los nazis por los judíos, que vayan... No, eso es totalmente imposible. El Santo Padre debe permanecer neutral para actuar por la paz. Y no actuará para poder seguir siendo neutral. Al menos podría interceder en nombre de Cristo, nuestro Señor, para... Ricardo, si intercediera, los alemanes invadirían el Vaticano y lo saquearían todo. ¿Debemos salvar al Vaticano o a la cristiandad? Si por un milagro él lograra salvar a esa pobre gente... ¿Aceptaría su gobierno a esos judíos? ¿Por qué iba a acceder Hitler a algo así? Porque sería un duro golpe para las democracias que mostrarían su debilidad acogiéndoles. Como dijo Goebbels, que los que aman a los judíos se los queden, pero desnudos. Provocaría malestar social y surgiría una ola de antisemitismo. Ricardo, su intención de salvar a esos infelices le hace agente de Goebbels. ¿Cómo puedes decir eso? Desde su derrota en Stalingrado, Hitler cuenta con que nuestra debilidad le ayude a vencernos. Si nos concentramos en salvar judíos y reducimos nuestro esfuerzo bélico, a él le vendrá muy bien. ¿Puedo recordarle que mientras comemos y hablamos hay trenes constantes yendo a los campos? ¿Y yo que nuestros hijos están muriendo en los campos de batalla por salvar al mundo libre? El mundo está enfermo. Ricardo, hijo mío. La iglesia está hecha de paciencia. Paciencia, fe y trabajo duro. Al final, el tiempo siempre acaba dando la razón a la iglesia. Siempre. La Pascua debería celebrarse cada año en la misma fecha. Las dos más importantes para los cristianos son... la festividad de la Santísima Virgen, el 15 de agosto, y Navidad, el 25 de diciembre. La Pascua no tiene fecha fija. Los cristianos necesitan puntos de referencia, si no, se sienten perdidos, se desorientan. Ricardo, incluso la contrición puede convertirse en orgullo. Me siento culpable como espectador y aún más como sacerdote. Tu orgullo y tu terquedad están destruyendo tu futuro. Mientras pueda demostrarle a Jesús mi amor por la humanidad, por toda la humanidad, mi futuro está asegurado. Hitler puede aniquilarnos en cualquier momento. A nosotros, los hombres de Dios, y a todos los cristianos de Europa. Si todos los cristianos de Europa se hiciesen judíos un tiempo, hasta que acabaran las persecuciones, ¿qué harían los ejecutores? Lo cierto es que ahí afuera, en un lado, están los nazis, y en el otro, los comunistas. Los americanos todavía están muy lejos. Espera. Si mi amigo de Berlín viniese a Roma, ¿accederías a verte con él?